Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Excel básico. Este día estamos iniciando nuestra cuarta y última semana a lo que se refiere el curso de Excel. Es un gusto nuevamente tener a cada uno de ustedes, invitarlos como siempre a que puedan participar en las actividades que se encuentran dentro del aula virtual, ya que son de suma importancia para el porcentaje que ustedes tienen que obtener al finalizar este curso, que es el 80% como mínimo, o si no, el 100% para cada una de las secciones que se encuentran dentro del aula virtual. Este día, como les acabo de decir, estamos iniciando sección 4. Vamos a estar hablando toda la semana de los tipos de tablas que existen en Excel. Y vamos a estar trabajando también con la parte de lo que son gráficos básicos. Dentro de Excel tenemos dos tipos de gráficos, los llamados gráficos normales, que nos podemos ir a la pestaña de insertar y ahí se encuentran todos los tipos de gráfico. Y también tenemos los gráficos dinámicos, que son los que aparecen cuando nosotros tenemos tablas dinámicas o queremos crear una tabla dinámica dependiendo de un gráfico dinámico. Además de eso, vamos a estar viendo qué son tablas de Excel. Hemos venido trabajando estas 3 semanas con tablas normales, las cuales nosotros hemos creado una cuadrícula, le hemos colocado un color, pero ahora van a ver ustedes una gran diferencia en la cual nosotros podemos trabajar con tablas que dependen de Excel. Eso quiere decir que Excel se adueña de ese rango. Y todos los cambios que nosotros generemos en él, automáticamente, si queremos crear una función, una operación, él lo realiza de una forma muy diferente. Este tema tiene continuidad, pero lo vamos a hacer hasta el día miércoles. Entonces, este día les voy a explicar la parte de la teoría, la forma en la cual nosotros podemos crear tablas de Excel, las cuales son 3 formas diferentes. Ya ustedes pudieron ver en el video donde el docente explicaba una forma para poder crear. Nosotros este día vamos a ver 3 formas, las cuales depende de dónde se encuentra la tabla o en el grupo que se encuentra. También lo podemos hacer en la pestaña de inicio o con lo que sería la acción en la cual al seleccionar todo nos aparece un cuadro emergente donde podemos activar tablas de Excel. Voy a pasar, bueno, recordarles también que para esta semana tenemos el examen final. Este examen final tiene una ponderación, y ustedes lo pueden observar acá, del 40%. Este examen deben también de realizarlo el día jueves que estamos finalizando lo que sería el curso. Son preguntas que ustedes ya han contestado en las secciones anteriores, pero acá se complementa en este caso con 15 preguntas que ustedes deben de contestar. Entonces, pedirles el favor que, además de los 4 temas que ven de las evaluaciones cortas, deben de realizar este examen de medio curso. Y para poder iniciar y que ustedes puedan ver en pantalla, tenemos lo que sería el tema de tablas este día. Dígame, Pablo. Sí, disculpe, en lo que es el examen, ¿estaría siendo uno final o ese sería el del examen final del que está en la plataforma? Sí, este que se encuentra dentro del aula virtual es el examen final de ustedes. Este es el que ustedes deben de realizar. No hay otro examen fuera, sino que es este que se encuentra dentro del aula virtual. Muy bien, Gracias. con gusto. Paso a compartirles nuevamente mi presentación. Bueno, déjenme desactivar acá el Chris. Muy bien, miren, nosotros debemos de completar para el curso 16 sesiones. Ese día nos encontramos en la sesión número 13. Desde ya felicitarlos, ya ustedes ya casi están por finalizar un curso que es bastante importante, donde han venido conociendo la parte práctica, teórica y básica dentro de lo que es el programa de Excel.
Quiero invitarlos desde ya a cada uno de ustedes a que puedan también incorporarse a los demás cursos. En este caso, pues a usted le corresponde el curso de Excel intermedio y después pasar a lo que sería el curso de Excel avanzado. ¿Cuánto falta para que finalice en este caso el año? Ya casi 2 meses. Y en 2 meses igualmente ustedes pueden finalizar con cursos y en este caso diplomas que los van a acreditar que ustedes saben Excel. Muchas veces perdemos oportunidades porque no tenemos algo que nos acredita. Acá ustedes lo están teniendo gratuitamente desde el confort, ya sea de su trabajo, ya sea de su casa, y que además de eso, no solamente están visualizando teorías, sino que también están viendo la parte práctica y que tratamos nosotros en cada hora que tenemos de sesión síncrona, poderles explicar de la mejor manera para que ustedes también vayan comprendiendo. Recordarles también que todas estas sesiones para ustedes ya quedan alojadas, en este caso en la playlist de YouTube, la cual ustedes van a poder visualizarla las veces que ustedes quieran, siempre y cuando tengan el enlace para poder ingresar. Van a poder estar viendo cada una de las sesiones que hasta este momento se han realizado dentro de este curso. Como siempre, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión para esta nueva semana, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios, ya que el tema tiene continuidad para el día miércoles. Creo que nos han quedado algunos temas que siempre les digo que les voy a dar extra y por el tiempo lo he dejado en este caso de realizar. Entonces voy a tratar este día de poderles explicar uno de esos temas que igualmente para ustedes es importante poder reconocer como técnicas las cuales se pueden utilizar dentro de Excel a la hora de tener en este caso contenido, celdas en blanco y poder colocar esa información en él. Al final, recordarles cualquier consulta que ustedes tengan sobre el tema, ustedes lo pueden hacer al final también. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Quiero mencionarles que trabajar con tablas de Excel es algo muy diferente que trabajar con tablas las cuales nosotros creamos. Nosotros cuadriculamos, nosotros creamos el formato que queremos, el color que queremos y además de eso podemos introducir funciones o fórmulas dentro de celdas, las cuales automáticamente ya sabemos que al desplazarnos hacia abajo se va creando lo que es el resultado de ellas. Pero crear funciones dentro de tablas de Excel es algo muy diferente. Quiero comentarles que muchas veces al visualizar ese comando dentro de la pestaña de inicio, la cual nos arroja diferentes tipos de temas, consideramos que esos son los que podemos colocar. Pero alguien que no conozca de tablas de Excel y lo realice de esa forma puede llegar a confundirse. Es por eso que a veces me llama mucho la atención cuando alguien me dice, yo no puedo mucho de Excel, y cuando le digo que le dé un formato a una tabla que ya está creada solamente con texto, lo primero que hace es ir a darle clic a esa opción para poder colocar. Cuando le pregunto si sabe manejar tablas de Excel, lo único que me dice que ese es un formato que siempre ha encontrado para poder accionar y que automáticamente se coloque el formato de color, negrita y, bueno, y todos los formatos que aparece cuando creamos tablas de Excel. Pero es algo muy diferente porque dentro de la introducción de datos, que ya eso lo vamos a ver el día miércoles, la introducción de funciones dentro de eso es muy diferente a que yo trabaje con una tabla que yo estoy trabajando paso a paso. Es como que Excel se adueña de ese rango, igual como cuando hemos guardado un rango de Excel, él se adueña de ese rango. Y entonces en él tenemos muchas opciones que igualmente nos favorece como usuario a la hora de trabajar.
pero hay que reconocer todas las acciones que están dentro de él para no confundir al usuario que puede utilizarlas, ya que las funciones, al colocar funciones en él, es muy diferente. Quiero mencionarles que así como ustedes han visto que al guardar un rango, yo lo guardo como ejemplo 1, como rango, como tablas, como datos. Igualmente, Excel se proporciona de los datos que nosotros tenemos en nuestros encabezados para guardar también su propio rango. Algo que no hago. Lo único que hago es crear una tabla de Excel. Y entonces ya él genera sobre los datos que él tiene guardados o cómo ha nombrado cada rango que yo voy, en este caso, seleccionando, es así como él también lo hace por medio de funciones. Además de eso, tenemos algo que a veces es importante, poder obtener resultados por medio de columnas, en este caso hacia abajo, donde podemos tener las sumatorias cuando tenemos valores numéricos o también poder tener datos, o sea, texto, nombres, departamentos, direcciones, y que igualmente de esa manera poder contar. Nosotros tenemos funciones que dentro de Excel o del programa él las agarra, o sea que son funciones que el programa considera que nosotros frecuentemente las utilizamos, como max, min, contar, promedio, suma. Entonces, esas funciones igualmente están dentro cuando yo creo tabla de Excel. Entonces, vamos a ir generando que ustedes vayan viendo los cambios, la diferencia, el poder de repente cometí el error de colocar tablas y entonces estoy creando las funciones y no me parece porque no entiendo de la forma como lo estoy haciendo. Igualmente, Excel me proporciona una opción en la cual yo le digo, ya no quiero tablas. Quita esa opción y entonces vuelve nuevamente a hacer una tabla normal. Voy a iniciar acá con esta pequeña información que dice, ¿qué es una tabla de Excel? Dice que una tabla de Excel es un formato especial que le da un rango de celdas mediante el comando tabla que se encuentra ubicado en la pestaña de insertar dentro del grupo de tablas. Al crear una tabla en Excel, se nos insertan automáticamente los filtros sobre cada uno de los encabezados, en este caso de las columnas. Ya ustedes ya saben la forma en la cual yo puedo quitar filtros. Creo que cuando ya utilizamos tablas de Excel, en vez de irme a un comando o irle a dar la acción de un clic sobre la pestaña o el grupo donde se encuentra, se facilita el poderlo quitar cuando yo sé que no lo voy a utilizar por medio de las combinaciones de tecla de Control Shift, en este caso L, que sería la combinación que me ayuda a que cuando no quiero ya estar visualizando los filtros en mis encabezados, poderlo quitar. Además de eso, miren, me proporciona y hoy vamos a ver, bueno, el día miércoles, hoy no, el día miércoles, vamos a ver la tercera forma en la cual yo puedo crear filtros de Excel. ¿Se recuerdan que les dije que les había enseñado dos opciones? Filtros normales, filtros avanzados. Ahora van a reconocer una tercera forma en la cual también me ayuda dentro de tablas de Excel a poder filtrar datos, no dentro de la tabla que tenemos, sino que externamente yo puedo crear un cuadro que me ayuda o me va a facilitar en su momento a poder localizar esa información que yo necesito. Dentro de las aplicaciones de formatos que me da una tabla de Excel, dice que los formatos en Excel ofrece numerosos estilos de tablas predefinidos. Eso significa que ya se encuentran dentro de él. ¿Puedo realizar cambios y crear nuevos formatos? Claro que puedo crear a la forma del diseño que yo quiera. Y siempre siguen siendo tablas de Excel. Hay que decir que cuando yo creo un formato de tabla en Excel, él se va a alojar en el libro en donde lo he creado. Si yo abro un nuevo libro, ese formato que yo he creado o que he personalizado,
ese no se va a encontrar en ese libro, sino que se va a ir proporcionando en el libro donde usted va creando los formatos que usted desee. No me gusta de todos los que se encuentran ahí, entonces yo voy a crear un formato que yo desee. Además de eso, dice que puede crear y aplicar un estilo de tablas personalizados, puede realizar y ajustar adicionales en el formato de tabla seleccionado, opciones y estilos rápidos como elementos de la tabla, como fila de encabezados, de totales, que el que me proporciona poder colocar las funciones antes mencionadas, también para la primera, para la última columna, las filas y columnas con bandas. Quiero mencionar es que las versiones 2010 y creería que 97-2003, cuando se creaba tablas de Excel, se hacía por medio o la forma o el diseño que le daban los usuarios era más de columnas con bandas. Es como que yo coloco un fondo más oscuro a una columna y a otra más clara. A eso se refiere cuando hablamos columnas con banda. Hoy en día, yo he visto a muchos usuarios y hasta en internet, en videos de YouTube, podemos ver que ya no realzan mucho esas opciones, ya que nosotros también ya tenemos como la libertad de poder crearlo ya a nuestro estilo. Cuando ya estamos trabajando con tablas de Excel. Podría ser que las versiones 97-2003 no permitía poder, en este caso, realizar un cambio dentro de las tablas que creábamos de Excel, pero ya con las nuevas versiones, hasta el momento yo puedo hacer todos los cambios que yo quiera. Teniendo ya un formato de tabla y crear sobre él una tabla de Excel o teniendo solamente el texto y aplicar tablas, en este caso de Excel. Además de eso, dice que cuando tenga un rango de datos que no tiene formato de tabla, Excel lo convertirá automáticamente a una tabla. Cuando usted selecciona un estilo de tabla, también puede cambiar el formato de una tabla existente, seleccionando un formato, en este caso, diferente. Y acá, pues, nos da las opciones las cuales nosotros podemos realizar esos cambios. Acá ustedes van a empezar a conocer algo que se llama pestañas flotantes que van a aparecer solamente cuando yo tengo la selección de la tabla. De lo contrario, fuera de ese rango, mis pestañas que ustedes han visto hasta el momento siempre se van a mantener. Pero eso se le llama como pestaña flotante porque ella aparece solamente cuando yo estoy aplicando o estoy dentro de lo que sería esa acción. Esto es como ya un comienzo de ustedes para Excel Intermedio, en donde la mayoría de acciones que ustedes van a aplicar van a ser siempre con pestañas flotantes. O sea que usted realiza la acción correcta dentro de lo que va a crear y automáticamente aparece esa pestaña o pestañas o grupos, los cuales puede ir aplicando el formato que están dentro de. Muy bien, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Bueno, voy a eliminar este porque creo que ahí abajo tengo ya uno. Estoy mirando este. Fíjense, por favor, acá, miren. Yo tengo dentro de esta hoja de cálculo ya una cuadrícula. He colocado dentro de mis encabezados lo que sería un color de fondo, un color de texto diferente. Y aún así yo puedo crear lo que serían tablas de Excel. Vamos a hacer acá ahorita una diferencia de las cosas que no aparecen cuando yo estoy trabajando con una tabla normal, el cual puedo crearle ya los formatos que ustedes ya reconocen dentro de lo que podría ser el grupo de fuentes, de alineación o los indicadores de diálogo de. Si, por ejemplo, miren, yo me coloco dentro de la celda E7 y yo desplazo para abajo. Lo que estoy realizando en este momento es un copiado o en este caso la misma información que se encuentra en la parte donde tengo en este caso la información hacia abajo. Esa es la acción que hago. Si yo, por ejemplo, me encuentro dentro de cualquier celda
Y aún así yo me coloco en la última celda donde se encuentra la información, ustedes pueden observar que me aparece solamente cruz blanca, que es para que yo active selección o para que yo me coloque en cualquiera de todas estas celdas o seleccione en este caso lo que sería un RAM. Si por ejemplo vamos a colocar acá Aviatur, quiero que puedan visualizar, voy a colocar acá 140. Solo me ha agarrado el formato del valor en este caso, porque me ha colocado el signo de dólar. Vamos a ver acá. Pero si ustedes se dan cuenta, miren, por ejemplo, si ustedes ven acá, coloqué el texto, pero no me lo cuadriculó completo. Y cuando ya coloqué lo que sería la información, acá lo único que me hizo fue colocarme un borde al lado, sería derecho. Cuando ya volví a colocar esta cantidad acá, ya no me trajo el formato de la información que tengo acá, en este caso de signo de dólar, porque está personalizado. Pero ya la parte de lo que sería, aunque sea una cuadrícula al lado izquierdo, no. Miren, no me lo proporciona. No me proporciona lo que sería la cuadrícula que yo he venido trayendo. Y aún así, si yo siguiera digitando acá, se pueden dar cuenta que no, miren, no me trae ya nada. Me trae tal vez el formato del texto, pero no así la cuadrícula. ¿Qué sucede? Que después de haber digitado, yo nuevamente tengo que seleccionar, tengo que cuadricular. Si no me ha mantenido un formato que yo tengo en la parte superior, tengo que volvérselo a colocar. Y eso de repente, cuando nosotros tenemos mucha información o cuando estamos copiando y pegando esa información, más si lo copiamos como valor, ya ustedes ya saben que tenemos diferentes tipos de pegado, pueden ustedes observar que me va a quitar tiempo. Y nuestro tiempo en nuestra vida laboral es un gran tesoro en el cual debemos de finalizar con todo lo que nos pide. Y si eso nosotros lo podemos hacer o mejorar, y más cuando estamos trabajando en Excel, debemos de hacerlo. Entonces, voy a eliminar nuevamente eso que acabo de quitar de acá. Pueden darse cuenta que yo tengo acá desde A1 hasta E7. Ese sería el rango que yo tengo. Para poder activar tablas de Excel, yo tengo dos formas diferentes. Una es que usted quiera seleccionarlo y está correcto. Cuando usted ve a alguien que lo selecciona, igualmente está correcto. Pero también yo puedo estar posicionada dentro de lo que sería la celda e igualmente está correcto. Yo puedo activar tablas de Excel de esa manera. La primera forma en la cual quiero enseñarles es que si yo me voy a la pestaña de insertar, dentro de ella tengo el grupo de tablas. Este grupo viene desde la versión 97-2003. Ahora, desde la versión 2010 para acá, se incluye tablas dinámicas, algo que no tenía la versión 97-2003. Solamente tenía la opción de tabla. Solamente la opción de tablas. Ahora sí tenemos dentro de tablas los comandos para generar tablas dinámicas. Entonces, si yo me coloco y yo lo hago desde las versiones anteriores, acá me va a generar un formato automáticamente. Ningún formato que yo haya elegido, sino que el que ya viene prediseñado a la hora de crear tablas de Excel. Entonces, yo voy a dar un clic acá. Quiero que ustedes puedan observar que se ha realizado la selección completa de mi rango, que les acabo de mencionar, que es desde A1 hasta E7. Si, por ejemplo, miren, a ustedes no les aparece este chequecito, creo que ahora el chequecito se ha activado desde la versión 2013 para acá. Yo me recuerdo una vez en el 2010 que tuve que activar para decirle a Excel de que mis tablas tenían encabezados. Entonces, si aparece de esta manera, pueden ustedes observar que me aparece igual desde la celda 1 hasta la celda E7. Y algo importante, absoluto, tanto la columna como la fila. O sea que él se está adueñando exactamente de ese rango de celda. Entonces, ahora sí,
Le voy a decir que mi tabla tiene encabezados y que debe en este caso también de seleccionarlo. Y entonces ahora, miren, yo le voy a dar la opción de aceptar. Pueden en este momento ver que ya tengo un formato prediseñado. Están observando que tengo en este momento lo que sería la parte de filtros en mis encabezados. En este momento lo voy a quitar porque no lo necesito. Y se están dando cuenta que existe en la celda E7. Tenemos alojado como un punto, llámele color celeste, azul, pero ya se encuentra dentro de lo que sería mis tablas de Excel. Quiero que visualicen lo que sería la nueva herramienta de tabla que se ha proporcionado, que sería en este caso mi pestaña flotante llamada diseño, la cual ella va a aparecer cuando yo esté dentro. Pueden observar ahorita que las interrupciones está nuevamente normal. Pero si yo me coloco dentro del rango en donde se encuentra mi tabla, aparece propiedades, aparece el grupo de herramientas, aparece el grupo de datos externos de tabla, aparecen las opciones de estilo de tabla y aparecen los estilos de tabla, en donde en este momento yo puedo realizar el cambio que yo quiera. Voy a iniciar con propiedades. Yo quiero sugerirles y decirles que una de las mejores opciones que usted tiene para poder conocer Excel es que no se quede con los nombres que ya traen prediseñados. Cuando yo veo un libro de Excel y aparece hoja 1, hoja 2, hoja 3, bueno, ha abierto 20 hojas y ninguna tiene un nombre. Y para poderme buscar la tabla del registro 20, tienen que empezar a darle clic a cada una de ellas para poder identificar dónde se encuentra esa información. Si ustedes ven, cada libro que yo abro para poderles explicar tiene el color, en este caso, indicativo de la hoja y el nombre que corresponde a la información que se encuentra dentro de la hoja. Eso les ayuda mucho. Y además de eso, ya que tenemos un nombre de tablas, ya ustedes ya identifican qué tablas es como que yo estoy guardando un rango de Excel, él también genera un nombre automáticamente en la tabla. Y entonces, ¿qué genera como tabla 1? Por ser un rango, no se puede guardar con espacio. Ya ustedes saben que el espacio no existe para un guardado de tabla, perdón, de rango. Entonces, debemos de colocarlo. Si esta va a ser la hoja tabla, perdón, la tabla llamada tablas, entonces yo le voy a colocar acá tablas y le voy a colocar, por ejemplo, número 1. Entonces, ya este nombre ya lo estoy identificando. Quiere decir que por ser un guardado, yo también lo puedo abrir donde yo quiera, pero ya estoy identificando este nombre de tabla. Si, por ejemplo, yo no guardo y yo genero otro rango de tablas de Excel, entonces me va a aparecer como tabla 2, tabla 3 y así sucesivamente. Eso es como los rangos que Excel está reconociendo de guardados. Ahora bien, miren, creo que ustedes alcanzan a visualizarlo, o si no, lo voy a hacer un poco más grande. Que acá hay un color entre cada fila. Me ha aparecido el color como celestito y en la fila número 3 está en blanco. Entonces, este es el color que está prediseñado automáticamente cuando creamos tablas y este es el que yo tenía por defecto y Excel me lo ha permitido dejar. Cualquier formato que usted tenga y usted crea tablas de Excel, no se preocupe, ese formato siempre se va a mantener. Lo único que para lo que serían las bandas que generan estos estilos de tabla, ustedes pueden observar acá que casi la mayoría tiene bandas, solamente la primera fila de opciones de claro es el que no tiene bandas, pero de ahí todos tienen bandas, desde claro, desde mediano y en este caso desde los oscuros. Pueden acá que yo no estoy activando la acción, pero al colocarme automáticamente, miren, me está ya generando. Y este que es como, siempre son tablas de Excel, pero me lo está dejando con ninguno. O sea, no me proporciona. De ahí, la mayoría
tiene en este caso lo que sería ese tipo de bandas para lo que son las fibras. ¿Qué otras opciones nosotros podemos visualizar ya en lo que sería la tabla? Miren, fíjense, lo voy a hacer primero de esta manera. Sería abierto. Vean, por favor, miren. Aunque yo no haya colocado información en la siguiente fila, yo di enter acá y automáticamente ya se creó el formato que trae. Muy bien. Me voy a venir para acá. Listo. Y entonces me vengo para acá. Y acá pueden observar que no me va a integrar lo que serían las tablas. Ya les había mencionado que al dejar, bueno, lo hice en columnas para esa vez que les explicaba. Si yo dejo una columna de por medio, se recuerdan que les decía que, y eso lo hice con filtros, Excel no va a agarrar, o sea que no va a entender que esa es la información que yo quiero en este caso seleccionar. Igualmente pasa con tablas. Al dejar en este caso dos filas, él no está entendiendo que es la proporción de la información que yo tengo arriba. ¿Y qué pasa si yo sí quiero dejar esas dos filas y seguir digitando? ¿Qué debo de hacer para que él también agarre ese rango y me proporcione en este caso el mismo formato que llevo? Ahora sí, miren, me voy a venir para acá y entonces fíjense, me voy a colocar y acá quiero que identifiquen que me encuentro en la celda C2. Pero yo puedo venir con mi puntero, que se recuerdan que anteriormente al colocarlo ahí en la esquina inferior de la celda, me generaba siempre cruz blanca, pero ahora ya no. Me proporciona una bidirección o en este caso un puntero bidireccional, el cual al desplazarme hacia abajo me va creando lo que sería el formato. Y si ustedes se dan cuenta, miren, esto que estoy seleccionando sería ya como el formato que debería de tener para lo que tengo de tablas de Excel o el formato que ha seleccionado tablas de Excel. Entonces acá, igualmente ustedes pueden identificar, voy a colocar ahora molitud y acá puedo seguir digitando. Entonces tengo dos opciones, dar enter, digitar y automáticamente me va creando el formato o desplazarme hacia abajo, hacia donde yo quiero en este caso llegar con la información que voy a colocar y automáticamente ustedes están observando que acá tengo tablas ya de Excel. ¿Qué pasa ahora con el rango? Teníamos desde A1 hasta E7, pero fíjense por favor, si yo me voy a diseño y me voy acá en la opción de cambiar tamaño de la tabla. Quiero que ustedes puedan observar. Esta sería la opción para cuando yo quiero seleccionar más celdas sin haberlas identificado en este momento que quería llegar hasta la fila número 13. Pero si, por ejemplo, yo hubiera estado en la fila 7, acá yo le puedo decir que sea hasta E13 o E20 y entonces acá puedo realizar el cambio. Acá ustedes pueden observar, ya tengo una selección, yo acá puedo nuevamente realizar una selección hasta la fila que quiero llegar y dar la opción de aceptar. Pero no hay necesidad, desde el momento que en ese punto yo desplazo hacia abajo, tomando en cuenta que yo ahora tengo una tabla de Excel, pueden ustedes identificar rápidamente que la selección ya él cambió. Mi tabla guión bajo 1 tiene ahora desde A1 hasta E3. Hasta el momento, con lo que he explicado, ¿tienen alguna consulta o todo ha quedado claro? Me dicen, por favor, los escucho. ¿Todo ha quedado claro o tienen alguna consulta? Recordarles que también me pueden contestar por medio del chat. Me interesa mucho saber. A todos los participantes les ha quedado claro la forma
de empezar a trabajar ya con tablas de Excel. Gracias, Sandra. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, ¿qué pasa? Y fíjense acá, solamente voy a eliminar estas que no necesito para que puedan observar. Muy amables, gracias, les agradezco. ¿Qué pasa si yo ahora ya no quiero tablas de Excel? Ustedes ahorita están viendo en el modo fácil, en el cual acá yo no tengo ninguna sumatoria, no tengo nada, eso ya lo vamos a estar trabajando el día miércoles cuando ya tengo funciones. ¿Qué pasa cuando creo funciones? Pero ahorita vamos a ver que ustedes puedan ver una gran diferencia de estar utilizando tablas de Excel a trabajar con tablas con rangos, en este caso, normal. Ahora bien, ¿qué pasa si yo me voy para diseño? Hoy vamos a ver el grupo de herramientas. Miren, dentro del grupo de herramientas tenemos resumen con tablas dinámicas. Esto ustedes lo van a ver en Excel intermedio. Yo puedo trabajar con tablas de Excel y en ellas poder utilizar para crear tablas dinámicas. También tengo la opción de quitar duplicados. ¿Saben ustedes que muchas veces hay usuarios que piensan que para poder quitar duplicados deben de tener tablas de Excel? Porque ahí es donde lo han visto. No. Quitar duplicados se encuentra en la pestaña de datos. ¿Se recuerdan en el grupo que les dije de validaciones, que es un grupo bastante importante dentro de Excel? Ahí también se encuentra ese comando. Pero muchos consideran que solamente acá en tablas de Excel se encuentra, pero no. Yo puedo quitar duplicados y poderlo generar con una tabla normal. También vean esta opción, convertir en rango. Quiere decir que yo puedo nuevamente convertir a un rango. Acá creo que le faltó como colocar rango normal, en donde nosotros reconocemos que ya es un rango en donde yo cuadriculo, yo coloco el formato, yo le coloco el color y todo. Pero acá me está diciendo que yo vuelvo o puedo volver a convertir a rango. Insertar segmentaciones de datos, les mencionaba, esta es la tercera opción que me da Excel para poder crear filtros, solo que esto es externo, o sea, que está fuera de mi cuadro, ya no me aparecen esas flechas hacia abajo en mis encabezados, a veces hay muchos usuarios que no les gusta, entonces puedo crear segmentaciones dentro de él, puedo exportar, en este caso, información, ya que al final lo que Excel hace es como crear un vínculo de esta información. Puedo también actualizar mi tabla, puede suceder que algo no se esté actualizando, entonces igualmente le puedo dar actualizar. Eso es más cuando yo estoy exportando sobre la información que tenga en este caso otro libro. Tenemos opciones de estilo. Dentro de él, yo puedo activar filas de totales en donde me va a totalizar mediante la función que yo le coloque lo que sería cuando tengo valores numéricos o textos. Puedo colocar para la primera columna, última columna, en este caso columnas con bandas, se puede aplicar. Eso es más cuando es un formato que ya está dentro de Excel. O sea que yo lo hago desde cero. Solo tengo el texto y creo en este caso el formato. Y tengo el botón, o en este caso los estilos de tablas, al cual automáticamente al darle un clic me aparecen todas las opciones de estilos en los cuales puedo trabajar dentro de lo que serían tablas de Excel. Pero vamos a iniciar con el grupo de herramientas, el cual al darle, miren, un clic en convertir a rango, me tira un mensaje primero y me dice, ¿desea convertir la tabla? Y acá ahora sí me lo dice, mire, en un rango normal. Lo que les mencionaba, porque no colocaron ahí, convertir en rango normal, igual como me lo menciona acá, ahora sí en la información. Yo le voy a decir que sí. Y primero, si yo ahora me posiciono dentro, ha desaparecido mi pestaña flotante, que es la que me proporciona diseños de tablas, en este caso de Excel. Igualmente, ya acá genero en este caso lo que es una cuadrícula normal. Ya no me trae las bandas por fila de ninguna de la información. Acá ustedes pueden visualizar.
Además de eso, pueden acá observar que me ha quedado las bandas que tenía en el formato cuando creé tabla de Excel. Esto va a suceder. Pero acá, miren, voy a seleccionar y vean, por favor. Si, por ejemplo, ustedes no quisieran este formato, y acá creo que ya están viendo que este color es bastante fuerte, no sé por qué en esta versión de 2013 aparece como muy claro al seleccionarlo, ya aparece como el color que tendría que dar. Pero si yo estoy en la pestaña de inicio y yo no quiero, por ejemplo, esas bandas, dentro del grupo modificar tengo borrar. Y entonces yo le puedo decir que quiero borrar, por ejemplo, el formato. Entonces acá nuevamente puedo volver a trabajar con mi formato normal. Hay muchos usuarios que no les gusta ya trabajar cuando quitan en este caso las bandas o quitan el formato de tablet Excel. Y entonces acá, miren, nuevamente tengo mi formato normal. Me voy a desplazar para abajo y ahora quiero que ustedes vean una diferencia cuando solamente he digitado y entonces yo quiero crear una tabla de Excel. Nuevamente me posiciono y ahora quiero enseñarles la segunda forma. Yo me quedo con esta forma, considero que desde el momento que abro Excel, la pestaña que aparece es inicio y entonces en vez de irme a insertar y crear un formato primero que no quiero, el segundo paso tendría que ser ir a cambiarlo. Entonces mejor me vengo para acá y dentro de la pestaña de inicio del grupo de estilos, quiero que observen que acá está, miren, tal formato con tabla. Entonces al darle un clic, quiero que puedan observar, creo que acá es por eso que muchos usuarios se confunden porque dice dar formato con tabla. O sea, no me está diciendo crear tabla de Excel, pero yo quiero que ahora ustedes comprendan que esto es crear tabla de Excel, aunque diga dar formato, porque yo considero que acá lo que hicieron es para que nosotros podamos cambiar. Pero quiero mencionarles que acá igualmente puedo crear tabla, teniendo un rango normal. Entonces me voy a venir ahora, vámonos para este, y vean que igualmente me está seleccionando rango. Ya tengo selección de la tabla, tiene encabezados y al darle a aceptar, automáticamente me ha creado ya el formato de tabla que quiero. Vean acá la diferencia. Ahora cuando selecciono hacia abajo, me mantiene el mismo formato, ya que esto es exactamente el formato que me da. Me voy a ir de una sola vez a cada diseño. Y quiero que se den cuenta que igualmente puedo realizar todos los cambios que quiero. Estos estilos que ustedes están observando ahorita, que estoy visualizando, creo que se han incorporado ya para estas nuevas versiones que nosotros tenemos. Recordarles que siempre y cuando nosotros estemos trabajando o tengamos internet en nuestra casa, puede llegarse y que nuestro Office no sea un plagio, podemos seguir actualizando. Tal vez no va a ser con la última versión, pero sí se actualiza con las nuevas aplicaciones o acciones que se encuentran siempre en cada una de las pestañas. Entonces acá quiero que puedan ver, voy a colocar este y entonces acá puedo realizar el cambio, me aparece este formato, pero fíjense, ¿qué sucede si este texto que se encuentra acá no lo quiero color blanco? Entonces yo me puedo ir acá a inicio y decirle, por ejemplo, que lo quiero color negro, que lo quiero negrita, que quiero un tamaño en este caso más grande y puedo realizar ese cambio. No hay ningún problema. Excel me lo permite aún así cuando es una tabla desde cero el poder colocar. Y fíjense acá, miren, así como puedo crear hacia abajo, o sea, hacia filas, en donde puedo incorporar hacia donde, por ejemplo, quisiera llegar, también igualmente aquí puedo subir y pueden observar que me está quedando nuevamente el formato. Si no sé si lo trabajé acá, pero anteriormente, si yo hubiera creado acá y vuelvo nuevamente a subir, me mantiene esto, porque ya es como el formato que yo tenía, pero en este no.
vuelvo a subir y acá no ha sucedido nada. Pero tanto puedo digitar como también, vean, por favor, miren, voy a colocar acá suma. Miren, solo la palabra. Antes de eso lo voy a hacer acá. Si yo coloco suma acá, me trae solamente el formato que tengo en la celda de mis encabezados. Vean acá, miren. Suma. Totales. Resultado. Completo. Y si yo fuera integrando dentro de una sumatoria, que eso ya lo vamos a ver el día miércoles, es una gran diferencia con trabajar con formato normal. Pero eso sí, debemos de conocer qué valor le corresponde a las funciones, ya que ustedes deben de aprender a conocer que cuando trabajamos con tablas de Excel, él proporciona un número a la función. Por ejemplo, suma 109 y así cada uno de ellos tiene un valor numérico, que es el que representa la función, porque estamos trabajando con tablas de Excel. Y entonces, él, así como selecciona el rango con un nombre, no como que yo ahorita colocara de la celda de la C35 hasta la E35, él a cada uno de ellos le da un nombre. Y entonces es así como él también selecciona lo que serían los rangos. Pero quiero que se den cuenta que tanto para trabajar hacia abajo, solamente al colocar una información, él va a agarrar el formato completo para todo. Acá solamente es para que yo digite, digite y siga digitando toda la información que yo requiera dentro de lo que sería. Ha quedado claro la forma número dos para poder crear tablas de Excel, ¿o tienen alguna pregunta? Los leo entonces. Gracias, Jamilet. Para los demás, ¿ha quedado claro? Gracias, muy amable. Les agradezco. Muy bien, miren, vamos a ver entonces la tercera forma en la cual yo puedo crear tablas de Excel. Nuevamente, miren, acá le voy a dar borrar el formato y quiero que se den cuenta que ha quedado como que yo no he trabajado absolutamente nada. Perdón, me voy a ir acá a diseño y le voy a decir que sí. Ahí está. De la forma en la cual usted quiera trabajarlo teniendo tablas de Excel, si ustedes vieron, en ese momento primero quité el formato, después eliminé en este caso tablas de Excel, el formato o en este caso rango ya pasé a tenerlo normal. Una tercera forma en la cual podemos crear tablas de Excel, y si ustedes ven, miren, primero ahora sí debo de seleccionarlo todo y acá me aparece un cuadro en donde yo tengo análisis rápido. Análisis rápido es una de las ventajas que nosotros tenemos dentro de las opciones de tablas, porque en él podemos generar formatos, podemos generar gráficos, que ya lo vamos a estar viendo el día jueves, podemos crear totales, podemos crear tablas, que es a lo que vamos, y también tenemos una opción que muchos usuarios desconocen que son mini gráficos. Los mini gráficos son los que se colocan dentro de la celda. Una diferencia con gráfico es que gráfico es como una imagen que yo puedo moverla, pero un mini gráfico no, se estaciona dentro de lo que es una celda. Entonces acá en este apartado, cuando ustedes lo vayan conociendo, yo tengo la opción de totales. Son como
diferentes, en este caso, perdón, tablas. Son como diferentes pestañas, las cuales al irlas seleccionando, quiero que vayan viendo que ya aparecen acá los gráficos, que Excel considera que son como las que más utilizamos. Tenemos las opciones de totales, tenemos tablas y tenemos las opciones de los tres tipos de mini gráficos que nos da en este caso Excel. Me voy a ir para tablas. Este de formatos es igual a estos formatos condicionales que nosotros ya estuvimos trabajando, pero acá es como los que están ya por defecto acá, que igualmente nosotros podemos irlos en este caso acá utilizando. Entonces, hoy sí me voy a ir para tablas. Le voy a dar un clic en tablas y quiero que vean, miren. Ahora sí, me está apareciendo el color que tendríamos que haber tenido para este primer ejercicio, en donde yo ya tenía un color de encabezado y una cuadrícula negra. Ahora sí está apareciendo el color que aparece en este caso por defecto cuando nosotros creamos, en este caso, tablas de Excel. Perdón. Cuando nosotros creamos tablas de Excel, miren, siempre me va a aparecer el mismo formato. Cuando yo me fui a la opción de insertar y en este caso tablas, y al darle clic apareció un formato por defecto, igualmente para esta opción, cuando yo indico o selecciono, me voy en este caso a las opciones de tabla, automáticamente me va a aparecer este. Y genero lo mismo. Tengo las opciones de diseño. Tengo en este caso para poder incluir desde. Y acá automáticamente también tengo las opciones para poder en este caso insertar tablas de Excel. Acá quiero recomendarles algo. Hay una cuarta opción, aunque yo considero que no es tanto que aparezca como lo acabamos de hacer en ese momento, pero dice que si nosotros presionamos Control Q, nos aparece la opción, pero quiero mostrarles acá qué es lo que va a aparecer. Voy a seleccionar. Aparece esto, miren, que era lo que les mencioné. Entonces, no es tanto así que Control Q realice el crear tabla, sino que lo lleva en este caso teniendo la selección para análisis rápido y automáticamente. Sí, aunque yo no lo tenga seleccionado y esté posicionado, también quiero mencionarles, aparece acá, en donde yo debo de ir a darle clic en tablas y en este caso darle clic a tablas. De esa forma es como genera con la combinación. Entonces no es tanto de que lo genera automáticamente la combinación, sino que me tengo que ir a análisis rápido y automáticamente ir a dar clic en tablas y que aparezca. Entonces, yo creo que entre dar la combinación, mejor realizamos la selección, ya que todo lo estamos haciendo con clic o con nuestro mouse, damos clic en análisis rápido y acá automáticamente tenemos la misma opción que presionáramos en este caso Control Q. Siempre me aparece el cuadro de formato para poder crear en este caso tablas y poder generar desde acá lo que serían tablas de Excel. Entonces, están las dos opciones, análisis rápido automáticamente al darle acá un clic, o las opciones que me aparecen, en donde automáticamente, pues también puedo en este caso crear. Entonces, yo creería que solamente son tres opciones. Desde la pestaña de insertar, desde la pestaña de inicio, en este caso del grupo de estilos, para dar formato como tabla, o creando la selección,
la cual automáticamente me va a aparecer este cuadro de análisis rápido y en él aparece la pestaña de tablas para poder crear las llamadas tablas, en este caso de Excel. Teniéndolo desde un formato o desde una tabla muy pequeña, también nosotros podemos generarlo con tablas grandes, las cuales automáticamente al darle un clic y buscar la mejor opción de formato que a usted le parezca, puede en este caso crear las llamadas tablas, en este caso de Excel. No sé si hay alguna consulta de lo que última acción que les he explicado o todo ha quedado claro. Muy amables, muy amables. Muy bien, miren, entonces nos quedaríamos hasta acá para poderles mostrar cómo poder trabajar con la primera parte de tablas de Excel. Ya todo esto que les expliqué y al día miércoles vengo solamente a la siguiente parte en la cual ya vamos a crear funciones dentro de él, ver la diferencia cuando ya tengo funciones y creo tablas. Vamos a crear la parte de lo que son segmentaciones de datos, que igualmente es importante poderlo incluir, y también poder crear como sumatorias en lo que son respectivamente columnas dentro de lo que conforma tabla de Excel. Solo con estos 3 minutitos que me hacen falta, quiero explicarles algo. Miren, nosotros dentro de lo que tenemos acá en Excel, tenemos diferentes formas. Por ejemplo, si yo quisiera poder visualizar aquellas celdas que se encuentran vacías, al irme a la pestaña de inicio, yo me voy a la opción de buscar y seleccionar del grupo modificar y yo tengo la opción de ir a especial. Miren, acá yo le digo que quiero celdas en blanco y lo que hace es poder visualizar o seleccionarme todas aquellas celdas en blanco que yo quiero. ¿Se recuerdan que ya les había enseñado que al colocar un texto, automáticamente aparecía esa misma información en todas las celdas? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero esa información que me aparezca, pero diferente? ¿Qué es diferente? Pueden darse cuenta que acá dice auditoría, finanzas y contabilidad, mostrador y hay en este caso celdas vacías. Al crear esta selección que yo tengo acá, yo le puedo decir, por ejemplo, miren, igual esta celda y doy control enter. Y quiero que se den cuenta que no me va a colocar el mismo texto en todas, como lo hicimos en ejercicios anteriores, sino que me respeta que al colocar igual y la celda de arriba, le estoy diciendo todo lo que se encuentre arriba de las celdas que están en blanco, colócame la misma información. Miren, contabilidad, finanzas, internet, ahí les he colocado en rojo para que puedan observar. Auditoría, y entonces de esta manera, si es de rellenar esa información que se encuentra dentro de esa celda vacía, pero no con la misma información, porque no es lo mismo que yo seleccione acá y coloque Vanessa y ejecute la misma acción y me está rellenando el mismo nombre, a que yo lo haga de esta manera. Y entonces ahora todo lo que se encuentra arriba de esa celda, aunque lo haya hecho en la celda E3 y acá haya indicado, Excel lo toma en cuenta para todas. Miren. Entonces, de esta manera pueden rellenar automáticamente. No estar digitando o seleccionando y de repente hasta nos podemos equivocar al estar rellenando de esta manera y no hacerlo de la forma correcta, sino que esto igualmente nos ayuda dentro de Excel a poder, en este caso, colocar la misma información que se encuentre siempre en la parte superior y que queremos rellenar.
pero que es mucha información. Y en vez de estar acá y desplazo para abajo, acá y desplazo para abajo a pie, estos son tips que ustedes deben de aprender para poder colocar información. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Espero que les haya gustado este tips que les he dado. Pasen todos una feliz tarde y nos vemos primero Dios el día de mañana. Ah, con gusto, Pablo, con gusto. En ese momento se los voy a colocar, con gusto. Feliz tarde para todos.